Muy bien, hoy vamos a tomar rumbo a las montañas que están al sur de la capital de Costa Rica. Vamos a ir por un lugar que se denomina Tarbaca. Una zona montañosa muy cercana de la capital, con muy buenas vistas hacia el Valle Central. Pasando por la comunidad de Saures. Bien, esta carretera es muy transitada, ya que ella comunica a las comunidades de la zona de Los Santos, toda la zona que va hacia la zona sur del país, y conecta también a Costa y sale a la zona pacífica de Quepos, así que hay que tener cuidado porque tiene esa angosta y tiene mucho, mucho movimiento. Me gusta mucho ver ya el comercio, muchos restaurantes que ya tienen visitación a raíz de la pandemia. Toda esa zona que es muy turística y muchos restaurantes se vino abajo y ahora nuevamente está en crecimiento, y eso nos alegra mucho porque es muy especial para la gente que habita sus lugares.
Muy bien, llegamos a la cima, ya empezamos a bajar hacia Tarbaca. Sigue Tarbaca, después sigue Acosta. Aquí vamos ya bajando y vamos a ir a visitar a los excompañeros de trabajo que estuvimos muchísimos años juntos en una empresa ferretera. Se llamaba la Casa del Tornillo. Así que vamos a verlos, que hace ratillo no nos saludamos. Aquí estamos pasando por el páramo. A la izquierda es la entrada de la carretera que va para toda la zona de Los Santos, Santa María de Ota, San Marcos de Tarrazú. Bueno, todo esto comunica con la carretera interamericana, la Costanera Sur, y salen a Panamá, toda la zona sur. Así que aquí tenemos muy buenas vistas de todas esas cordilleras que hay hacia la zona pacífica, hacia la zona costera. Aquí vamos filmando con una cámara GoPro 7 Black. Esa cámara vamos con un lente gran angular, y el gran angular coge tanto espacio que maximiza la velocidad. Aparentemente se va demasiado rápido, pero es que el ángulo de las cámaras dan ese efecto. Así que viajamos muy prudentes siempre en nuestra velocidad. Aquí vamos pasando por la cancha de fútbol de Tarbaca, ya llegamos a Tarbaca, y ahí nomás nos desviamos ahora a la derecha para ir a visitar a los compañeros. Ellos tienen sus casitas, tienen sus propiedades, tienen su finquita ahí, y ahí siembran maíz, siembran chayotes, siembran frijoles y mantienen a sus familias con el sudor de su frente, como se dice. Así que voy muy deseoso de verlos de nuevo y saludarlos, y ahí los van a conocer.
¿Qué es, señor Yapio? ¿Cómo está, mi hermano? ¿Qué, pues, qué anda haciendo usted por aquí? Pues mira, usted que anda haciendo por aquí, güey. Joder, pucha madre, recordando viejos tiempos. Qué calidad, ¿cómo está, papita? Pura vida. ¿Qué tal, ¿no? Todo bien, ¿y usted? ¿Qué buena biche, la corronga? Ahí está. ¿Sí? Sí, sí. Ah, qué bueno. ¿Cómo va todo, bravito? Bien, pura vida, brother. Sí. Este, ¿en qué? ¿Qué ha hecho usted? Bueno, ahí estamos, papita, en la misma. Bueno, aquí estamos en la finquita de Claudio. Mire cómo andan los cóndores. ¿Va Peter lo que me encontré aquí, no es? Dígale algo a Peter. Señor Peter, ¿cómo está? Qué alegría la noticia que me dio Jorge. De veras que ahí nos estamos comunicando, si Dios quiere, y nos hablamos. Así es. Mire cómo están las suculentas. Ajá. Qué bueno. Bueno, ahí. Aquí estamos donde Claudito. Nos vemos. Bien, aquí ya vamos a retornar a San José. Este, aquí en esta casa de alto a la izquierda es donde vive mi amigo Juan Román. Ahí lo visitamos, está un poquito delicadito de salud, pero luego ahí lo vamos a conocer ya en vivo. Así que vámonos por esta carretera tan bonita, que ha sufrido algunos problemitas. Ahí se sienten unos bajonazos donde uno pasa. Los inviernos han sido muy fuertes, pero ahí vamos, vamos de regreso. Su restaurante Alcides, recomendado para nacionales y extranjeros. Venir a Tarbaca y no pasar acá, no sabe, es el lugar donde venden las mejores carnes, las chuletas de cerdo más grandes de Costa Rica. Y vemos que ya hay activación económica, ya hay clientes ahí y en todos los comercios aledaños. Muy bien por eso, me alegra mucho. Así que ya vamos bajando. Ahí vamos a pasar a visitar otro negocito también que necesita ayuda. Vamos a ver unas vistas de la capital desde ahí. Compramos unos chicharroncitos para llevar y terminamos nuestro viaje. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y acompañando a ese loco ahí en todo lo que anda haciendo. Un abrazo y nos vemos. Tenemos parte de la capital, San José. Hay un tremendo aguacero que se ve allá abajo. Todo esto va para la zona de Cartago, que era allá, la zona de Desamparados, Curridabat, San José Centro. Lástima que estaba nublado, allá arriba está
la otra cordillera donde está el volcán Poás, todo el lado de Alajuela, Heredia. Como les decía, a los que son fuera de Costa Rica, que la capital está rodeada de un macizo montañoso, fácil acceso. Así que por aquí andamos. Estamos en un restaurante típico de la zona. Le venden buen chicharroncito. Estamos colaborando con el comercio cuando salimos así. Ahí estamos, un abrazo. Estamos viendo.